Hola, soy Juan Manuel Herbella, médico especialista en medicina del deporte y futbolista profesional. Bueno, ex, ya. Y como viste la tremenda patada de Danielson a Vecedín, te estarás preguntando la cantidad de ligamentos que se rompió con un solo golpe. ¿Querés la explicación de la rodilla izquierda de Vecedín y su fisiopatología? En 2 minutos y medio la tenés. Tremenda patada le dio Danielson a Artem Vecedín. Sabíamos que iba a ser un dolor de cabeza para el jugador ucraniano. La entrada del sueco a la altura del muslo, por encima, justo por encima de la rótula, le generó una hiperextensión de la rodilla. Eso es cuando la rodilla se va hacia atrás. El movimiento natural es hacia adelante. Cuando la rodilla se va hacia atrás, no tiene el mismo juego. Eso se conoce como hiperextensión. Es el mecanismo habitual de ruptura del ligamento cruzado posterior. El que todos conocen, el más común, el que trae aparejado esa cirugía que demanda 6 meses, es el ligamento cruzado anterior. En esos casos, el fémur se va hacia adelante, la tibia se va hacia atrás y se rompe el ligamento cruzado anterior. Pero en este caso es a la inversa. Se va el fémur hacia atrás, la tibia y el peroné hacia adelante y se lesiona el posterior. Además de eso, Vecedín tiene roto los 2 ligamentos laterales, tanto el colateral medial como el colateral lateral. O sea, el que une el fémur con la tibia y el que une el fémur con el peroné. Y a su vez, la entrada criminal, ya se podría decir, le generó la fractura de los cóndilos femorales. ¿Qué son los cóndilos femorales? Los cóndilos femorales son las 2 estructuras que tiene el fémur, el hueso del muslo, para articular con la tibia. Esas 2 estructuras fueron dañadas por el tremendo patadón de Danielson. Espero que te haya quedado claro el mecanismo de lesión y la rodilla en sí misma. Será hasta la próxima oportunidad. Esperemos que no con esta clase de lesiones, porque el ucraniano se pierde la Eurocopa y seguramente tardará bastante tiempo hasta volver a jugar. Se estipula entre 3 y 6 meses, dependiendo si tiene que ser o no operado.